gustado. Hasta la semana que viene. Hasta luego, se puede decir un buen fin de semana. Igualmente, Elias. Adiós. Hola. ¿Pero qué hacen? Esta silla es para personas normales, no para gordas. He pillado a Ainhoa vomitando. Bueno, le habré sentado algo mal de la comida. Pero, ¿no has visto cómo ha bajado de peso? Bueno, háblale con ella. Hija, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Puedes dejarme en paz? Tu profesora ha hablado conmigo. Me ha dicho que has bajado mucho rendimiento y que ya no te relacionas con nadie. Que no me pasa nada. Vete ya. Pero tu hermano también está... Pero vete ya. ¿Necesitas algo? Si me puedes acompañar a casa, por favor. Sí, vamos. Estuve días y días sin comer, incluso meses, hasta que llegó un punto que me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era bueno para mí y decidí pedir ayuda. En verdad, ojalá hubiese tenido alguien que me apoyase y que me diese su mano y me ayudase a salir de ese problema. Yo sé que tienes ese problema y quiero ayudarte. No sé cómo he llegado hasta este punto. Empecé a darle importancia a los comentarios de las personas que no eran importantes para mí. Perdí la seguridad en mí misma. Comencé a odiar mi cuerpo y ahora a pedazos. Hola María, esta mañana me levanté sintiéndome hermosa, feliz. ¿Desayuné? Sí, desayuné por primera vez en mucho tiempo. Me vestí y me fui al instituto. En la hora de recreo estaba comiendo un croissant,
cuando un chico vino hacia mí y dijo: «Tú, deja de comerte todo lo que ves. ¿No sabes que estás gorda? Eres una foca». ¿Y sabes qué, María? No me importó. No me importó, María. Seguí comiendo, tranquila, sin ningún complejo. Me sentía bien conmigo misma. Y eso ha sido gracias a ti. Te debo la vida, de verdad.